Tenemos ya algunas de las cifras del South Summit de este año. Han sido 3 días de debate, 12.000 asistentes registrados, 650 inversores, 3.500 startups participantes y una cartera de 30 millones de euros para invertir. La mayoría de los líderes políticos, incluido el presidente del gobierno, han visitado la feria, lo que da idea de la importancia que se da a este encuentro anual totalmente consolidado. La nave de Madrid se ha vestido de gala un año más para acoger a las 100 mejores startups del mundo, seleccionadas entre las más de 3.000 presentadas a una edición del South Summit que ha batido récords. Hemos tenido más de 3.500 startups presentadas de 84 países diferentes. South Summit se ha convertido en lo que queríamos, que es el lugar en donde se encuentran los actores del ecosistema, las startups, los inversores y las corporaciones buscando innovación. Además de las oportunidades brindadas a la ganadora, una startup especializada en el desarrollo de herramientas de diagnosis para la medicina de precisión aplicada al cáncer. Todos los beneficios que generamos con la venta de productos los invertimos en proyectos para llevar agua potable a personas que no la tienen en países en vías de desarrollo. Que volvamos a recuperar que las empresas sirven para mejorar el mundo y la vida de las personas que viven en el mundo. El encuentro del año para el universo emprendedor ha superado las cifras del año anterior. Más de 12.000 asistentes, más de 2.700 empresas y más de 650 inversores. Y cuenta con multitud de conferencias donde directivos y expertos internacionales comparten su experiencia y debaten sobre las tendencias que mueven la innovación en la actualidad. Aquellos consumidores que buscan un producto financiero lo busquen online, lo busquen en su móvil y puedan acceder a servicios de muchos, no solo de su propio banco. Y la aceptación por las startups y sobre todo por las startups de fintech es magnífica y sin duda creemos que va a haber una gran oportunidad para muchas. Es la meca del emprendimiento porque está todo el ecosistema emprendedor, hay un ambiente de negocio muy importante y la innovación está aquí, en el sur de Madrid. Otra de las novedades de esta edición es el impulso de Enlighted, una conferencia marco que ha reunido a expertos en educación, tecnología e innovación para promover un debate de grandes proporciones sobre la educación en la era digital.